La pregunta de hoy es, ¿por qué elegir paja cuando aquí tenemos el grano? ¿O por qué conformarte con un entrante si puedes quedarte con el menú completo? ¿O por qué tener solo ternura si puedes tener toda la pasión? ¿Por qué buscar el paraíso fuera si lo tenemos aquí? En Jaén, en nuestra provincia, en nuestros parques naturales, hay verdaderos tesoros escondidos. Como cada año, cuando se acerca el 14 de febrero, en esta casa nos ponemos tontorrones. Pero ojo, tontorrones nivel... cuelga tú primero. Bueno, pues en ese nivel estamos de tontorrones cuando llega San Valentín. Y San Valentín es la excusa que tenemos para mostrar en Multimedia Jiennense y 10 Televisión la oferta hostelera de este nuestro paraíso interior. ¿Por qué te vas a ir a Teruel para una escapada romántica si antes no la has hecho aquí en uno de los magníficos rincones de la provincia? Os mostramos hoy, en este viernes viajero, un lugar perfecto para una escapada romántica. Hotel Las Aguas de Arbuniel. Al calor de la chimenea, bajo artesonado de madera, con arroyos de agua por todos lados, con habitaciones dignas del mismísimo Jehová, como decían en aquella película de la vida de Brian. Amigos, hoy estamos en un sitio que merece la pena visitar, en Sierra Mágina, en Arbuniel, en este magnífico hotel, pequeñito, al calor de una familia que atiende este negocio pues con todo el cariño del mundo. Y ahora que llega San Valentín, ellos han dicho, febrero aquí en nuestro hotel es el mes del amor. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede uno enamorar. Voy a presentarles. Mira, aquí están ellos dos sentados, lo decía en un ambiente familiar, porque está por un lado José López. ¿Qué tal? Muy buenas, José. Hola, muy buena, encantado de saludarle. Y por otro lado está Carmen Fanego. ¿Qué tal, Carmen? Hola, muy buenos días, encantada de saludarle. Ellos dos y de recibirle en nuestro pequeño paraíso. Efectivamente, así lo he dicho yo al principio, que esto es un auténtico paraíso. Ellos son pareja, son un matrimonio que son los encargados de gestionar este magnífico establecimiento. ¿Desde cuándo lleváis vosotros las riendas de esto, Pepe? Pues llevamos unos tres años más o menos, en los que bueno, ha dado para muchas cosas. La verdad es que está siendo una verdadera experiencia. Nosotros somos unos enamorados de nuestra cultura y nuestra tierra, con mucha experiencia. Somos jóvenes, pero tenemos una amplia trayectoria y experiencia en el sector de la hostelería. Uh-huh. Y bueno, embarcamos aquí en este bello proyecto y la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa. Con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha pasión, con mucho tesón. Pero bueno, la verdad es que el hecho de trabajar aquí simplemente ya es un privilegio. Resúmeme tu historia, porque claro, hace tres años, pero dice, ya vengo yo con experiencia. ¿Cómo desembarcas aquí en un lugar como este? Porque esto, quiero decir, hay que tener un poco de disconciencia, sí, para meterse aquí, ¿no? Hay que ser valiente, hay que ser un valiente en tiempos revueltos y bueno, eso es básicamente lo que nosotros hicimos. Apostar por este bello proyecto, porque bueno, nosotros somos de Cambil. Tenemos una amplia experiencia porque tenemos allí otro hotel, el Hotel Los Castillos, con más de 40 años de historia también. Yo vengo de una familia de hosteleros. Mis padres abrieron el primer restaurante que se abrió en Cambil, los primeros servicios que se hacían de boda. Entonces yo, como quien dice, me he criado ahí, he echado los dientes, como se dice comúnmente, en la hostelería. Detrás de una barra. Exactamente. Y ya pues salió la posibilidad de adquirir también, de llevar la explotación de este hotel y bueno, aunque no son tiempos fáciles, pero los valientes escriben la historia en tiempos difíciles. Claro, hace tres años estábamos en la punta, en la cresta de la ola de la crisis. Exacto. Y te metes aquí en esto. Sí, la verdad es que sí, que fue valentía por nuestra parte, pero también vimos un potencial que aquí en Sierra Mágina, que es la gran desconocida quizás de todos los parques naturales, pues había un sitio que había que enseñarlo, había que mostrarlo, y un sitio
prácticamente desconocido, y nosotros hemos tenido esa labor de mostrarlo a todo el mundo. Nos caracterizamos por un trato muy cercano, muy personal. Incluso personas que entran al hotel a verlo, nos prestamos a enseñarle la instalación, a enseñarle todo, porque creemos que es un valor, un activo importante que el mundo, que la gente de cercanía y de todo el mundo en general, pues tiene que conocer. Carmen, ¿corrobora su historia o está mintiendo en algún sitio? Efectivamente, está diciendo toda la verdad. ¿Y la tuya? ¿Cuál es tu historia, Carmen? Pues la mía, pues mira, como es el día del San Valentín, pues le voy a narrar nuestra historia, con el permiso de mi esposo. Claro. Resulta que yo llegué en julio, fue en julio, ¿no? Sí. Uh-huh. Como huésped aquí. Ah, ¿viniste como huésped? Sí. ¿En este julio, en el julio del pasado año? Sí, sí, sí. Vale. Y aquí, pues, mi marido me conquistó y nos casamos. Estamos juntos trabajando. A esa historia, sí. Si tuviéramos tiempo, hay donde rascar, ¿no? Sí, sí, como un cuento de hada, ¿eh? Vino como whisper, sí. ¿Y te la ligaste? Vaya, 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 vaya. Además, en un momento que pensaba que, bueno, yo decía, mi amigo, es complicado que aquí te salga novia, que aquí vaya a conseguir algo. Pero mira, Cupido vino en julio en vez de en febrero y nos lanzó la flecha del amor, y hasta hoy vamos codo con codo, mano a mano, y somos un equipo espectacular, que aportamos donde la otra persona necesita un poco, y así hacemos un gran equipo. Oye, atención parejas, si estáis pensando en venir durante el mes de febrero a una escapada romántica, porque de aquí podéis salir ya casado y todo, porque precisamente es nuestra especialidad, las celebraciones, los eventos, y no es la primera vez que ha habido novios o parejas que se han conocido aquí, luego se han casado aquí, o incluso que han concebido aquí a su hijo y luego, pues claro, han hecho el bautizo. Sí, sí, no, hay miles de anécdotas que sería curioso contar. Ahora contamos alguna. Carmen, ¿qué te gustó más, Pepe o su hotel? No, la verdad que mi marido, porque él es muy detalloso, la verdad que es muy cariñoso. Cuando yo llegué tenía muchos detalles conmigo y decía, Dios mío, pero si esta clase de hombre ya no hay en la tierra, digo. Y entonces digo, mira, cuando me dice, porque todo fue tan rápido, mi marido dice que empezamos de arriba, la torre empezamos desde arriba. A ver. Porque nosotros enseguida nos casamos, nosotros en agosto ya nos casamos. Ah, muy bien, o sea, en julio llegaste y agosto sí. Casados. Sí. Esto es como el programa ese de Antena 3, Casado a Primera Vista, casi, sí, sí, ¿no? Sí, algo así. ¿Eh? Se casan y no se conocen. Pero mucho mejor, porque ya nosotros pues nos conocíamos ya de hace un año atrás, porque yo venía en el restaurante a almorzar o a cenar, en fin, y por lo visto que los dos nos estábamos dando miradita hasta que se pudo dar el caso. Fasca, ¿no? Exactamente. Muy bien. Efectivamente. Bueno, y Carmen, tú eres la recién llegada al hotel, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué sí. te pareció esto? Cuéntanos, como desde el punto de vista de una persona que viniste como huésped, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí me encanta la naturaleza, porque yo soy de Sudamérica y estoy encantada. No, jamás lo hubiera pensado por de tu Paraguay. Acento. Sí. Entonces, al ver el entorno lleno de árboles, de agua, esto me maravilló, me encantó. Y además que, como dice mi esposo, la gente te atrapa a ti. Antes, aquí dice, este es tu lugar y aquí tienes que estar. Entonces, de hecho, que decidí, digo, mira, esto es precioso, digo, me encanta estar aquí. Digo, el próximo año, si Dios quiere, volveremos a repetir, porque veníamos de veraneo. Uh-huh. Y pues aquí estamos, rodeados. Y la verdad que trabajamos con excelentes personas. Sara es una magnífica cocinera. Solo tengo elogios para ella. José, un buen compañero de trabajo también. Uh-huh. Y entre todos hacemos que la gente se enamore y repita. Tenemos clientes de todo el mundo. Claro, porque a través de la radio, pues lógicamente no podemos mostrar los encantos, pero esta noche en 10 Televisión sí podréis ver todo lo que ofrece este rinconcito de la provincia de Jaén, que a mí me ha encantado para venir a casarme o a lo que sea, me da igual. ¿Qué tiene? Tiene 11 habitaciones, ¿no? Sí, efectivamente, contamos con 11 habitaciones. Cada una tiene de estilo diferente. Cada una enamora. Tú ves una habitación y dices, ah, esta es la mía. Ves la otra y quieres esa. O sea, quieres todas las habitaciones de una vez. De hecho, voy a casear un caso que teníamos una clienta que viene y se quedó una semana y dice, a mí me gustaría probar todas las habitaciones porque los colchones son muy cómodos. Dice, y todo está perfecto, dice. Y de hecho que la chica se tiró una semana. Cada que se iba a los clientes, ella se metía en otra habitación. En otra habitación. Y ella dice, no me importa pagar lo que sea, pero yo aquí estoy en la gloria, dice. Y todos me miman y todos me tienen muy felices aquí. Y la muchacha repite cada
que tiene libre, pues ya viene. Sí, sí. Decía José antes de empezar este programa que aquí en los 2 años y medio así que lleva abierto, que lleva la gestión de este hotel, han pasado clientes de 35 nacionalidades distintas. Sí, tenemos un mapa mundi donde vamos punteando los países que nos han visitado y la verdad es que es una magnífica experiencia. Quizás sea de lo más bonito del trabajo recibir a tantas personas de tantas culturas dispares, con tantas historias diferentes y que te enseñan mucho, no dejas de aprender. Y ya no digo solo de países de Europa, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Latinoamérica, de todas las zonas también, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, sino de destinos muy singulares como Nueva Zelanda, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India. ¿Cómo llegan hasta aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? La verdad es que tenemos muy buena reputación por los comentarios mismos de la gente que ya está aquí. Ellos en TripAdvisor, en Trivago, en Kayak, en Booking, nos dejan muy buenos comentarios. De hecho, tenemos comentarios hasta en 11 idiomas diferentes. Pues claro, hoy quien va a un hotel antes ve los comentarios. Entonces, por ejemplo, hace poco hubo un grupo de Corea del Sur. Ya hubo clientes de Corea del Sur que dejaron una nota muy buena. Pues esos mismos clientes dicen, vamos a escoger esta opción porque ya vamos a algo más sobre seguro. Sabemos que ahí se da un trato cercano, familiar. Como ves, somos un equipo de gente joven, muy pasional, muy enamorada de nuestro trabajo. Entonces, conseguimos transmitir eso a los huéspedes que vienen. Además, nos gusta la palabra huésped o amigo más que cliente, ¿no? Porque al ser un hotel pequeño, es como una familia, damos un trato familiar y la gente que viene de fuera eso lo agradece mucho y sin duda deja huella y si se plasma en un comentario, pues esas personas que vienen de esos países se dejan llevar por ello y en efecto aciertan. Vale, vamos a enfocarnos en esos extranjeros, sino en los foráneos, sí. Los de la provincia de Jaén. ¿Qué le decimos a una pareja? Ahora, a propósito del mes del amor que tenéis aquí en febrero, ¿qué le decimos a una pareja para que no se vaya a Teruel, vale, a ver la tumba de los amantes, vale, y se quede aquí? Muy fácil. Jaén, paraíso interior. Quizá lo más bonito que tenemos en Jaén, obvio, la capital es preciosa, con su catedral, su baño, su castillo, Úbeda y Baeza, que son patrimonio de la humanidad, Cazorla, pero hay más en Jaén que todo eso, y hay pequeños rincones como este, las Aguas de Arboniel, que está a media hora de Jaén, y la gente que viene aquí vuelve, repite y dice, no imaginaría yo que en un pueblo tan pequeño hubiera un lugar de este tamaño y de esta dimensión y de este calibre. Entonces yo invitaría a todas las personas de cercanía que se den una vueltecita por aquí, que a veces, como bien decimos, escogemos destinos más lejos y no conocemos realmente las bondades de nuestra tierra, que son muchas, la verdad es que son muchas. Pero fíjate, aquí en este sitio, Carmen y José, en este sitio donde estamos, no solamente son las instalaciones interiores, sino lo que hay por fuera. Nada más salir del hotel te encuentras una ermita y un molino del año 1830. 830, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Pero un molino donde pasa un cuerpo de agua impresionante. O sea, yo ha sido bajarnos del coche, lo primero que me ha llamado la atención es que solo he oído agua, correr agua por todos lados. Eso es una maravilla, ¿eh? Sí, Arboniel es el paraíso del agua. Arboniel dispone del nacimiento más grande de Sierra Mágina, que es el nacimiento del río Arboniel, de cuya agua, por su propio peso, bajan al hotel. Nosotros hacemos un uso muy responsable del agua, la paseamos por aquí, por el complejo, mediante acequias, mediante cascadas de agua, mediante fuentes. Si se da cuenta, el susurro del agua está pendiente en cada pequeño rincón del hotel. Un detalle, seguramente todo el mundo ha ido a la Alhambra. Bueno, pues estar aquí es como una sensación de estar justo en los jardines de la Alhambra, ¿verdad? Sí, yo siempre pongo, salvando la diferencia, como ejemplo la Alhambra. Pero incluso las acequias que tenemos aquí son más grandes, por lo tanto el sonido, el susurro del agua es más potente. Basta con dar una vuelta por los jardines y darte cuenta que en cualquier pequeño rincón que te encuentres escucha el sonido del agua. Imaginad también que en los árboles tenemos casetitas para que aniden los pájaros, sobre todo los ruiseñores ahora que entra la primavera. Imaginad ahora dentro de un mes un paseo por aquí, es que es un paseo por el cielo, porque está escuchando el agua. Te vienen los olores a más de 100 plantas aromáticas que tenemos: jazmín, hierbabuena, hierba luisa, citronela, muchas plantas. Entonces, y con el sonido de los pájaros incluido también,
Es que es un verdadero paraíso. Es que es para evadirte, para relajarte o para crear tu propio pequeño mundo. Claro. Carmen, la escapada romántica que te habéis propuesto para este mes, el mes entero de febrero, o sea que estáis todavía a tiempo de reservarlo, porque seguramente quedarán packs libres, ¿no? Sí. Para este mes de febrero creo que estaba en torno a 140 euros, ¿no? ¿O cuánto era? 145 euros. 145 euros. ¿Y sí. qué es lo que le ofrecéis a la pareja? Pues la cena romántica. Uh-huh. La habitación decorada con flores, en la habitación le ponemos también en champán, cava, uh-huh. Para que brinden ahí arriba, y eso es, y claro, también le ofrecemos... A ver, creo que es desayuno, sí. cena romántica sí. y habitación preparada especial para recibimiento. Efectivamente, ¿no? Y también, flores. Claro, y también hacemos la ruta turística por el pueblo, uh-huh. que vamos al molino, al nacimiento... Damos un paseo por aquí, por este bonito pueblo, señalándole a los enamorados que aquí hay rincones maravillosos para enamorarse más. Qué guay, qué guay. Oye, ¿cómo se come aquí? Uy, genial. Ya te digo, gracias, Sara, estoy más gorda. Uy, Sara, a ver si cambias un poquito. Es que Sara, vamos, siempre se lo dije, desde el momento uno, se lo he dicho que es una excelente cocinera. Y yo soy muy delicada para comer. Sí. Pero la comida de Sara me la como todo. Hasta lo que no comía, marisco ya como. No comías marisco, ya comes marisco. Ahora marisco, sí. Sara Valenzuela, ¿qué tal? Sí. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ella es la encargada de la cocina, es la chef de aquí, de este hotel, porque no solamente hay que enfocarse en el alojamiento, sino que esto es un referente también en el tema de la gastronomía. Tenéis un restaurante magnífico, impresionante, amplio, amplio pero a la vez recogido, ¿no? Sí, yo me ha gustado mucho. Y lo que antes, pues es otra de las ofertas que la gente le llama la atención, la gastronomía, ¿no? Sí. Eso lo tienes claro. Sí, sí, claro. Porque tú vienes de estudiar en una de las prestigiosas escuelas de hostelería que hay en la provincia de Jaén. Sí. Hay tres, que yo sepa. Hay tres, una está en Cazorla, otra es la de La Laguna, que todo el mundo conoce, y otra es la de Jaén, la Gambrinus, sí. que también pues tiene un prestigio bastante reconocido. Tú vienes de ahí, de la Gambrinus. Yo vengo de Gambrinus. Terminas tus estudios en Gambrinus y te vas, ojo, nada más y nada menos, que al País Vasco, al Mugariz. Sí. Ahí no entra todo el mundo, aunque sea a pasar la mopa, ¿eh? No. Ahí tienes que esforzarte muchísimo durante el curso de hostelería para poder llegar allí. Uh-huh. Mugariz es el punto máximo al que podíamos aspirar en la escuela de hostelería. Y a Mugariz era lo más. ¿Y fuiste? Claro. La escuela de hostelería te ofrece una beca para... Uh-huh. Depende del restaurante que vaya. Y estuviste ahí formando. Por ir a Mugariz, ¿no? Yo la perdí. Dices, va a Mugariz, vale, pero no tienes ayuda ninguna. Y así yo fui a Mugariz, yo quería ir allí. Sí, sí, sí. Muy asustada, mucho miedo, era muy pequeña. ¿Qué te trajiste de allí, del País Vasco? Mucho. Fue la mejor, desde luego, la mejor experiencia de mi vida. Luego saliste del Mugariz y te viniste aquí a Jaén, estando, a Casa Antonio, una sí. reconocida, un reconocido restaurante de la provincia, ¿no? Sí, sí. Y todo eso... Todos tus conocimientos, dijiste, voy a aplicarlos ahora yo por mi cuenta, ¿no? Que yo siempre he querido quedar, es verdad que siempre he querido quedarme aquí, en mi tierra, en mi pueblo. Tú eres de Arbuniel. Yo soy de Arbuniel. De aquí al laico. Es que no lo hemos dicho, Arbuniel sí. es una pequeña pedanía de Cambil. De Cambil. ¿Hasta cuántos kilómetros está de Cambil esto? A 8 o 9. 8 o 9 sí. kilómetros, ¿no? Muy bien, pues... está a Cambil, a 8 o 9 kilómetros de Arbuniel, y a un kilómetro más o menos está este establecimiento, sí. en las afueras. Bueno, en las afueras, ya bien salido, ¿no? Trabajas aquí y ¿qué es lo que has querido reflejar de ti en la cocina? ¿Qué se puede comer aquí? ¿Qué forma le has querido dar a esto? Como estamos en un pueblo, pues hay que adaptar la cocina al sitio donde estamos. Uh-huh. La gente, nuestros clientes, la gente que viene aquí viene buscando comida casera. Comida de pueblo, comida tradicional. Y sí que es verdad que mi formación fue otro tipo de cocina. En la escuela no te enseñan a cocinar potajes y cosas así. Te enseñan, pues, escenificación de no sé qué, que está muy bien. Sí. Pero claro, los clientes que vienen aquí vienen buscando la cocina de sus madres, de sus abuelas. Aquí no te pide una tortilla desestructurada, ¿no? No. Aquí quiere una tortilla de patata y bien ya está. Hecha. Patata, patata. Claro, pues, depende de dónde estés. Te tienes que adaptar a lo que te... pide. Claro, no se puede hacer una tortilla de patatas al uso convencional, ni puedes hacer un potaje de garbanzos al uso, sino que tienes que darle, claro, tienes que una darle vuelta más, ¿no? Un toquecillo, el toque justo para que sorprenda, que no sea lo normal. Y eso es lo que voy buscando día a día. ¿Y qué tal esta gente? Muy bien.
¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto llevas aquí? Pues desde que tenemos abrimos en febrero y yo llegué en agosto. Ajá. Sí, desde entonces, desde casi el principio. Oye, ¿y qué esa cena romántica que dice Carmen que le preparáis a las parejas que vienen ahora en febrero, en qué consiste? Pues consiste en unos entrantes para compartir. Unos entrantes y unos salientes, entrante, y así toda la noche. Entrantes y salientes, entrantes y salientes, entrantes y salientes. Unos entrantes que compartan juntos. Vale, unos entrantes, ¿sí? Sí, está muy bien el menú. Son cinco entrantes que uh-huh. compartan. Uh-huh. Un primero y luego ya el segundo a elegir, más uh-huh. el postre. Y su toque personal afrodisíaco, para que esa noche sea un éxito. Eso es secreto. Secreto, ¿no? Sí. Muchas fresas y mucho chocolate. Y nata a punta pala, por encima, sí, sí. por debajo, por todos lados. Qué guay. Bueno, pues oye, es cuestión de pensárselo. ¿Estamos a tiempo todavía? Sí, sí. ¿Está ya a tiempo? Por supuesto que sí. Sí. Mira, oye, igual te lo acepto. Además hacéis... Todo tipo de celebraciones, que también es una de las... Claro, es que esto, 11 habitaciones, no da tampoco para hacerse muy rico, muy rico. Sí. Y le dais al tema de las comuniones, restaurantes, o sea, bodas y tal, ¿no? Sí, nosotros no vamos a abrir cuenta en Suiza ni nada de eso. Nosotros somos, como hemos dicho, unos enamorados de nuestra tierra, de nuestra cultura, de la gastronomía, de la hostelería. Y simplemente con plasmar ese conocimiento y ese amor a nuestro trabajo que tenemos... plasmarlo y que el huésped se pueda llevar esa buena impresión, más que suficiente. Estamos trabajando 8 o 10 personas de aquí del pueblo de Arbunier, de Cambil, de alrededores. Conseguimos con ese fin también dinamizar la economía local, porque no solo trabajamos aquí gente de la zona, sino que nuestros proveedores son locales, con el fin de, bueno, pues de dinamizar un poco la economía local. O sea, somos responsables y consecuentes con nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Y en la medida de lo posible, pues hacemos uso de nuestro entorno para transmitir, mediante la gastronomía o mediante el hotel, pues nuestra cultura. La verdad es que sí. Bueno, y tienes un responsable de encargado de la de sala, de que más o menos vaya engranando todo el tema de la... Sí, aquí tenemos a José, que es nuestro encargado de sala, que es muy apañado, la verdad. Él, como veis, no habla mucho, pero hace bueno, un trabajo efectivo y eficaz. Mucho porque no le hemos de preguntado. Momento, claro, eso es verdad. José María Ruiz, ¿qué tal? Buenas. ¿De dónde eres tú? De Arbunier. También. Autóctono. menos aquí tu pareja lo has pillado todo de la zona, ¿no? Hombre, autóctono, como dice José, claro. Bueno, eres de aquí de Arbunier y llevas también con esta familia desde que abrieron, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo se trabaja aquí? Bastante bien. ¿Mm? Bastante bien. Sí. La verdad que muy bien. Vale. Es verdad que habla poco. Sí. Ahora lo corroboramos. Pero no te preocupes, yo sé que eso es los nervios del micrófono, porque tú seguramente te desenvuelves aquí a las mil maravillas, ¿no? ¿Tu trabajo cuál es? Camarero. Pues, camarero. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo atiendes a la gente? ¿Cómo haces para que la gente ponga esos comentarios tan chulos en los portales de contratación? Porque eso si la gente pone me ha encantado el sitio, es porque le ha encantado el sitio y porque la ciudad lleva un trato exquisito. ¿Qué haces tú para...? Hombre, lo primero que tienes que hacer es ganarte a la gente cuando llegue al restaurante. ¿Cómo te la ganas? Pues, yo que sé, ellos te piden, por ejemplo, ponme este platillo. Pues tú, si también te vas, le preguntas a la cocina, ¿hay de esto? Sí, pues le pones otra relación de lo que te han pedido y demás. ¿Qué quieres? ¿Que los quieres tú? Y con el aceite todo lo ganas, seguro. Ah, con el AOV ecológico, ese es el tema. Es que me he enterado. Que ahí en la puerta, además lo ponéis en un cartel grande, sí. Y le decís a los clientes, ojo clientes, que aquí solo ponemos AOV ecológico. Mucha gente te pregunta, oye, esto que pone aquí choto con AOV, ¿qué quiere decir eso? Pues con crema de esa de untar, me han jodido. Y tú le explicas lo que es la OVE, ¿no? Explica lo que es la OVE y dice, pues es verdad, pues no me entero ahora mismo. La gente no conoce la palabra OVE, ¿no? Hay aceite. Virgen extra, claro. De oliva. Eso es la OVE. Claro. Y cuando dividen choto con AOV se queda un poco extrañado, ¿no? Claro, te hace explicarle AOV. Pues mira, pon a choto este que esto AOV no sabemos lo que es. Se lo explica y dice... Es con aceite, macho. ¡Te has engañado! ¡Es con AOV! ¡Qué bueno! O sea, que lo tuyo es satisfacer y complacer todo lo que te pidan. Dentro de las posibilidades, ¿no? Porque no... Dentro que pueda estar bajo mis posibilidades, claro. Claro. Oye, que tengan un alojamiento de estos en un pueblo tan pequeñito, ¿la gente de tu pueblo qué dice? La gente, pues yo qué sé, no se lo cree alguna, ¿sabes? Ajá. Dice, ¿cómo puede Arbunier tener tan poquillo y tanto y tener un hotel tan... Tan chulo, ¿no? Tan chulo, claro. Esto, es que esto no está en todos lados, esto no, en todos los pueblos no hay un hotel de esto. Ni un restaurante como el nuestro.
Esto ellos van presumiendo, ¿no? Tus paisanos presumen de sitio. Claro que presumen bastante. ¿Algunos han venido a dormir aquí, aunque tengan la casa a un kilómetro? Bastante. ¿Sí? ¿Se vienen aquí a dormir? En aniversario y... Sí, sí, claro. Pero que comen aquí y dicen, vamos a comer hoy al hotel. Y la casa tiene a kilómetros de aquí. Y se quedan a dormir, ¿no? Gente está loca, ¿eh? Eso será por algo, Pepe. Hombre, por el encanto que tiene el hotel, el encanto que tienen las personas que trabajamos aquí, que transmite, y la gente pues se deja querer y se deja embaucar por nuestro estilo, por nuestra constancia, por nuestra humildad, honestidad, sencillez, porque realmente también hay que decir eso, que nada se consigue sin humildad. O sea, por cada paso de éxito que damos, damos dos pasos de humildad. O sea, siempre sin perder el norte y con los pies muy en el suelo. Tú fíjate eso, lo que ha dicho. Por cada paso de éxito que damos, damos dos de humildad. Efectivamente, eso sí. Porque la humildad es la mejor cura para todos los males, ¿sabes? Así mismo es. ¿Ese es el secreto de tu marido? Sí, mi marido es muy humilde, es un hombre muy trabajador, muy sencillo. Esa es una de las cosas que me gusta a mi marido. Y le va a ayudar a cualquier persona que venga y que diga, mira, que es que estoy mal, que no tengo. Él va a dar todo, él se va a quedar sin nada. Uh-huh. Si él es muy buena persona. Es una me pongo colorado. ¿Lo conoces sin gorra tú a tu marido? Sí, él es muy guapo también. Sí, es que claro, yo he llegado esta mañana y ya he visto a tu marido con dos gorras diferentes. Esta sí, es la de salir en la tele, no, es... y la otra es la de trabajar, ¿no? Claro, es que eso es de elegancia y la otra es de deporte. Entonces pues ya está. Como a él le gustan los gorros, pues decidió, dice, ala, voy a usar el gorro. Ala, pues póntelo el gorro, si te da gusto. Oye, desde... ¿Has dicho que eres de Paraguay? Sí, soy de Paraguay. Sí. Vale, desde Paraguay, ¿qué te contaban de España y más en concreto de Jaén? Porque ahora tú viniste aquí por algún motivo. Mira, ¿qué te decían? La verdad que yo... Mi hermano llevaba viviendo aquí 12 o 13 años, ¿no? ¿Aquí te refieres en la provincia? No, él en Fuengirola. Fuengirola, vale. Pero resulta que me dice mi hermano, yo soy docente, y me dice mi hermano, tú estás ganando muy poquito ahí. Dice, anda, ¿por qué no te vienes aquí y trabajamos? Dice, vale. Pero yo pensé que mi hermano me iba a coger y me iba a llevar a Fuengirola con él. Pues no, vine, me trajo y me dejó en Jaén. Me dice, tú no vales para la vida nocturna. Entonces tú te tienes que ir al paraíso interior, que es Jaén, y ahí vas a estar tan a gusto que como si fuera que estás en casa con nuestros padres. Dice, ahí te aquí te quedas. Digo, José. Joder, se largó. Se largó, pero ahí no vea la historia. Me dejó viviendo con 5 personas polacas que no hablaba español, y porque es que por necesidad. Gracias a Dios he aprendido a hablar polaco. No escribo polaco, pero sí hablo polaco. Me defiendo por lo menos. Porque yo decía, Dios mío, decía, ¿y qué me dice esta gente? Decía, ¿y qué dicen? Y indagaba y hasta llegaba a qué era y aprendía. De hecho, que yo me defiendo con el polaco, pero la necesidad obliga. Y cuando vine y me encontré en medio de tanto olivo, de tanta belleza, digo, madre mía, pero si este es el sitio idóneo para vivir. Jaén es maravilloso. ¿Tú no te imaginabas un paisaje como este? No, la verdad que no. Paraguay es muy bonito porque es todo muy verde, pero aquí es diferente. Es verde también, de olivares. No tenemos mar azul, pero no, tenemos mar verde. Pero tenemos olivares, que es mar de olivo. La joya más grande que claro. Tenemos en Jaén, la verdad. Entonces, es verdad eso del turismo, ¿no, Pepe? Sí. Al final vamos a tener que creérnoslo. Sí. Realmente, en estas zonas, por ejemplo, aquí en Sierra Mágina, Cambil, Arbunier, pongo de ejemplo, pues vivimos al 100% de la agricultura. Aquí no hay industria, no tenemos cero industria, agricultura. Y había que diversificar en algo. ¿Y qué mejor que diversificar hacia el turismo? Porque realmente hay un potencial y hay un valor. Por ejemplo, Arbunier es un destino más genuino que otros destinos mucho más masificados. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por ejemplo, porque está poco explotado. Sierra Mágina, todavía la cara sur, tenemos la suerte de que es un bosque autóctono, donde quedan encinas centenarias, quejigos, donde no todo es pino repoblado, y eso atrae un bastante número de visitantes, tanto nacionales, internacionales, locales, provinciales. Hay que decir, para situarnos un poco, que estamos en Sierra Mágina, pero en la zona que da la cara, que da a Granada, por decirlo de alguna forma. Exacto, sí, casi limítrofe con Granada estamos aquí. Tiene muy buena ubicación, está a media hora de Jaén, pasa por la autovía que une norte y sur, podríamos decir. Entonces, hasta huéspedes que bajan hacia Málaga, bajan hacia destinos costeros, suelen hacer parada aquí. Y no solo eso, hay mucho turismo extranjero que
se queda en el hotel como punto estratégico, pues porque tiene Granada 40 minutos, tiene Jaén a 30, tiene Úbeda Baeza 35, tiene Córdoba a una hora, tiene el aeropuerto a una hora. Claro, y luego otra cosa muy importante, hay un centro de atracción turística que es Granada y ahora, por ejemplo, en esta época, Sierra Nevada. Sí. Yo es que la prueba la he hecho, ¿no? Tú vas a buscar un hotel para Sierra Nevada y sabes que como está, sobre todo lo que es el centro de tal, está lleno. Sí. Pues lo que te hace el buscador es abrirte un poco el campo. Sí. ¿Y sabéis cuál es de los hoteles primeros que cuando te abren el campo de Sierra Nevada? Este, el de, claro, la gente, te aprovechas del sí. turismo de esquí también, sí, ¿no? Sí, sí, sí que se absorbe también turismo de esquí. De hecho, a lo mejor pernoctación, un grupo que tiene tres noches de pernoctación, van a aprovechar un día o dos para irse a Sierra Nevada, uh-huh. un día para ir a Úbeda y Baeza. Entonces sí que es verdad que es un punto estratégico que está situado para tenerlo todo cerca, para tenerlo todo muy a mano. Luego pasa también mucho que Sierra Nevada en temporada alta como ahora de nieve los precios se disparan. Y nosotros aquí siempre mantenemos una relación calidad-precio muy buena. Un día, una semana como esta, fuera del pack de este de enamorados, ¿qué, sí. ¿qué cuesta alojarse aquí? Nosotros una media de 60 euros con una habitación doble deluxe, con desayuno incluido. Uh-huh. Y además muchos días damos la opción de que no tienen que dejar la habitación a las 12 de la mañana, sino que pueden salir por la tarde o incluso por la noche. Quieras que no, a una oferta muy buena y muy elegante que la gente pues la toma con facilidad. Vale, entonces se puede decir que tú eres un empresario dedicado al turismo de éxito, porque no todos pueden decir eso. Yo me da la sensación por lo que tú cuentas, ¿eh? Yo no me gusta otorgarme el éxito a mí mismo, sino que eso lo tienen que hablar los clientes, pero sí voy a decir una cosa. Nuestra fórmula es que se puede ofrecer mucha calidad a un precio asequible. La calidad no tiene por qué ser a un precio desorbitado, sino que ofrecemos calidad a unos precios asequibles para que el grueso de la población pueda acceder a ellos. No con precios prohibitivos que con un perfil alto. No, aquí estamos abiertos a todas las opciones y quizás esa sea un poco también la fórmula del éxito, de no querer cobrar demasiado aunque da un servicio, sino siempre cobrar algo asequible y aceptable para todo el mundo. Porque cobrar demasiado es la primera vez, la segunda ya no la cobro. Claro, yo siempre pienso que cuando te visitas la primera vez, lo que tienes es una visita, no tienes un cliente. Si ya viene una segunda vez, ya sí tienes un cliente. Claro. Pero la primera vez solo es una visita. Si ahora te la ganas, a la segunda o tercera vez ya puedes tomar a la persona como un huésped, un cliente, pero la primera vez solo es de visita. Entonces, te tienes que esforzar mucho y para que el mensaje cale o lo puedas transmitir. Muy bien, pues fíjate que el buen rato que hemos echado, Sara. ¿Qué te iba yo a decir? Es la hora de irnos a picar algo. ¿Qué estás preparando? ¿Qué tienes ahí entre los fogones? Hay cositas. A ver, cuéntame algo así para dar envidia a los que nos están oyendo. A ver qué tienes ahora mismo. Muchas cositas en cocina. Una de las cosas que más le gusta a los clientes es el bacalao que hacemos. Uh-huh. El bacalao estilo Las Aguas. Uh-huh. Han venido mucha gente entendido de cocina y siempre la curiosidad es el tomate. Que ¿cómo hacemos el tomate del bacalao? Que ¿cuál es el secreto? Que ¿cuál es el ingrediente? ¿Y cuál es el secreto? No hay secreto. Es que es tomate de es aquí. Es que es tomate de aquí y muchísimo tiempo para hacer ese tomate. No vale darle fuerza al fuego. Es en el mínimo... Hora y mucha hora. Claro, ese tomate no está en cualquier sitio. Pues nada, vamos a probar el bacalao ese con tomate. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Pues ya, es lo que tiene este trabajo. De vez en cuando, bueno, de vez en cuando no. Siempre nos llevamos todas estas satisfacciones. En fin, un placer. Yo quería también hacer un pequeño apunte. Rapidillo. Perfecto, es que no me habéis dejado hablar en todo el programa. Nuestra especialidad, obviamente aquí, por los 6.500 metros que tenemos de jardines, pues son los eventos, como hemos dicho antes, las bodas, las comuniones, los bautizos. Y siguiendo la dinámica que llevamos, a unos precios pues muy razonables. Entonces me gustaría que cualquier persona que estuviera pensando en hacer su evento, pues que al menos se pase por aquí. Nosotros con mucho gusto le vamos a enseñar todas las instalaciones, le vamos a dar la información que necesite y estoy seguro que si viene repetirá, se irá contento. Un placer de verdad, familia, haber estado aquí con vosotros. Y a vosotros, ¿qué os digo? Pues nada, que si estáis pensando en una escapada romántica,
que no salgáis de la provincia de Jaén. Mira, podéis elegir este u otro establecimiento, pero hacerlo aquí en la provincia, que hay sitios encantadores como las Aguas de Arbuniel, aquí en Sierra Mágina. De verdad, una escapada romántica y disfrutar de todo y con pasión. Hasta el próximo viernes. Adiós, gracias. Adiós. Thank you.